¿Qué tal, amigos de Ponte las Pilas Emprende? Este nuevo video acerca de qué permisos requieres para vender comida en la calle, en este caso un food truck o lonchera, como quieras llamarle. He dejado unos videos acerca de ideas de negocios, de cómo hacer raspados, de cómo puedes vender elotes y esquites, una lista de plan de negocio para comenzarlo, ideas de qué tipo de camión deberías comprar antes de comprarlo. Ya sé que hay mucha persona que nomás se engañe por ahí. Pero bueno, diciendo esto, algo muy importante que tienes que tomar en cuenta antes de iniciar tu negocio. Si para este punto ya tienes tu camión, el siguiente paso es ir a sacar tu licencia, ¿ok? Cuando vas a sacar tu licencia, obviamente vas a pagarlo para registrar tu nombre. Para este punto ya tienes el nombre de cómo vas a llamarte, de cómo se va a llamar tu negocio, y también habrás verificado que realmente nadie tiene tu nombre para trabajar con ese bajo tu nombre que tú le pusiste, vaya la redundancia. Una vez que tengas la licencia lista, el siguiente paso vas a ir al departamento de salud de tu condado. Ellos, tú vas a la oficina y le vas a explicar que estás a punto de abrir un food truck, un negocio de comida. Ellos automáticamente te van a dar una aplicación. Son papeles que tú tienes que llenar, donde tú vas a poner todo otra vez, como es, digamos que es otro tipo de licencia, esa licencia y es la principal, donde el Departamento de Salud va a decidir si vendes o no. Ellos son los meros meros, porque la licencia, que es donde registras tu número, tu nombre, perdón, tu carro, es solamente un registro. Pero el importante es el del Departamento de Salud, ya que ellos van a decir: ¿sabes qué? Te falta esto, quítale esto, ponle otro. Entonces ellos deciden si vienes o no. Entonces vas al Departamento de Salud y vas a pagar. En California, incluso ahorita en esta fecha que estamos a 2024, el permiso está alrededor de $469, ¿okay? No recuerdo si por primera vez pagas un poco más, no recuerdo, pero está alrededor de 469 entre 550 cada año. Entonces lo que vas a pagar ese permiso, vas a llenar la aplicación. Una vez que la llenaste, la vas a entregar. Y de ahí el proceso que sigue, ellos van a ponerse de acuerdo contigo en qué fecha, no sé, pasará una semana, tal vez 2 semanas, para decirte que se van a reunir para que ellos hagan inspección, ¿ok? Quiero aclarar que en el paquete que te dan ellos para aplicar, hay un papel muy importante que debes de tener. Tu negocio debe de tener una tu negocio debe de tener una comisaría, se le llama, es como una cocina comercial. Esa cocina comercial es un requisito. Sin ese requisito no pasas inspección. ¿Qué es una comisaría? En tu ciudad hay lugares donde rentan cocinas. La gente que hace eventos privados suele rentar las cocinas, y si tú buscas, hay cocinas donde tú rentas y pagas un monto al mes. No sé cuánto es la cantidad, pero para eso tú tienes que investigar. Para que cuando llegue la aplicación, tú pongas ahí la información de esa comisaría para que ellos puedan identificarla. Y esa comisaría debe estar bajo permiso del Departamento de Salud de tu condado. No puede estar fuera de tu condado. Tiene que estar adentro, lo que es en tu área. Entonces es muy importante que tomes en cuenta eso de que si no tienes una comisaría para abrir tu food truck, no vas a pasar inspección. Tienes que conseguirla. Tienes que tenerla ya lista para cuando vas a aplicar. Porque si ellos no van a decirte, no, si tú les dices como: oh, sí, en el futuro, no, no la tienes, no, no vas a pasar. O sea, por mucho que tu truck esté en perfectas condiciones para vender, no, no, no podrías. Entonces, una recomendación que yo te hago es de que si no encuentras una comisaría, de lo cual hay muchas, es si conoces a alguien que tenga un restaurante. Esa persona que tenga un restaurante también puede ser un aval como comisaría. Si esa persona te firma el papel y aclarando que tú vas a preparar ahí, porque la comisaría no sirve más que para. Si tú vendes como. No, quieren saber ellos dónde preparas tus cosas, por ejemplo. O sea, porque se puede. Mira, vamos a dejarlo así. La comisaría se requiere,
¿Ok? Y en el papel, en el formato que te van a dar, tú lo vas a ver. Ya haré un video explicando exactamente, porque si no me alargaría mucho con este video. Pero lo importante que entiendas, comisaría para que puedas seguir con los permisos. Si tienes duda que es una comisaría y no te queda bien, déjame un comentario y hago un video en el futuro. O sea, hagan comentarios y sienten que no entienden lo que trato de decirles, con gusto les ayudo, pero sería otro video para no alargar tanto la onda. ¿Ok? Entonces, regresamos. El departamento de salud, vas, pagas, llenas la aplicación, ellos te van a llamar. ¿Ok? Este es el punto final que tú tienes que hacer ya para poder pasar inspección y poder vender. ¿Ok? Otra cosa que también es importante es el certificado de manager. Esta te la pasan. Si no la llevas en el momento de inspección, por lo menos aquí donde vivo, si no la llevas en ese momento, te la hacen válida y te dan un plazo. Ese certificado de manager, usualmente dan es como una clase que tienes que tomar de alimentos, porque como tú eres el encargado, o si tu trabajador va a ser el manager, tiene que tener este certificado, si igual no vas a pasar. Pero como te digo, en el momento te dan quebrada, pero hay un plazo. Si no la tienes, te pueden, no sé si te multan, no lo sé. Pero te voy a poner una foto en un momento de qué estoy hablando. Pero todos los que trabajamos en cocina sabemos, hay un certificado que los cocineros debemos tener. Existe uno para manager. Ese es un requisito. Porque sí, igual, pues si vas a estar tú el mero encargado del restaurante, debes saber exactamente todo lo que es referente a la comida, ¿ok? Entonces tenemos tres, ¿verdad? Tenemos tres, tenemos que es las licencias. La licencia, el permiso del departamento de salud, y en ese departamento de salud recuerda que ocupas la comisaría. Por tercero, el certificado de manager. Tienes que tomar una clase. Esa clase, si te metes al internet, puedes buscarlo y dice como en tu área, como cuándo va a haber clases, porque viene gente que hace un grupo de gente y toma una clase y en ese mismo día tomas el examen y ya por correo te mandan el certificado. Y ya después tú lo mandas al departamento de salud. Pero te digo muy importante, espero que no se haya confundido, ¿ok? Licencia de negocio, departamento de salud, el que es el permiso para la comida, que en ese incluye la comisaría. Y tercero, el certificado de manager. Si tú vas a vender tacos, es lo mismo. Si vas a vender elotes, es lo mismo. Si vas a vender hamburguesas, es lo mismo. Si vas a vender hot dogs, es lo mismo. Solo ten en cuenta que depende tu móvil, depende tu carro, vas a tener cierto límite, ¿me entiendes? Porque si tienes un carrito de elote, si tú quieres vender tacos, no vas a pasar inspección. Entonces, eso que trato de decirte, por ejemplo, los videos que te puse yo ahí de que cómo poner elotes y esquites o cómo vender raspados, esto, sé por qué ese carrito pasaría, el carrito que tengo en los videos. Digo, si no los has mirado, chécalos, esos carritos los consigues en California, donde sea. Gente que los vende, te metes a Facebook Marketplace y ahí están, ahí los consigues. Pero igual te digo, voy a seguir haciendo videos. Tengo otro donde supuestamente como que cuánto invertí en eso, en eso. En el video, no recuerdo en cuál es, si en los raspados o elotes, ahí digo más o menos cuánto es inversión, digo, más o menos, pero voy a hacer uno donde más o menos aclaro, digo. Yo, aparte de que tengo el negocio de limpieza, me dedico a vender comida, ¿me entiendes? Hay momentos donde hago esto. Y cada video que yo hice de cómo vender raspados, cómo vender elotes, lo quise hacer separado para no confundir a la raza. Y hay raza que nomás quiere vender una sola cosa. Yo vendo todo junto. Vendo los elotes y los esquites y de todo junto. Tengo una configuración llena para hacer todo, pero tú puedes vender elotes y esquites, créeme que es rentable. Si quieres vender puros raspados, créeme que es rentable. Y eventualmente puedes ir agregando muchas cosas, pero bajo tus permisos, ¿ok? No hagas nada fuera de lo que no deberías hacer, ¿entiendes? Todo lo que es rente, digo, ¿me entiendes? Así es que prácticamente es todo. Digo, muy sencillo, espero no te haya confundido. Si tienes dudas, coméntame. Pronto voy a abrir una cuenta de Instagram. Voy a abrir una otra cuenta de tal vez no sé, en eso andamos. Entonces, deja aquí tus comentarios, qué te pareció y cualquier pregunta, estoy para contestarlo, ¿ok? No olvides compartir el video, dale like,
Suscríbete si eres nuevo. Tengo más contenido de ideas de negocio, y nosotros las estamos haciendo. Digo, no es como que nos inventamos algo. Le digo, este canal se comenzó haciendo con pressure washing. Y eventualmente fue dando servicios diferentes. Y si no, la mente, ¿por qué no pasar esta ciudad a la raza? Entonces, y la comida igual la estoy haciendo. Ahí me divido un poquito acá y un poquito allá. Así es que échale ganas y cualquier cosa, aquí estamos. Y espero resuelva tus dudas, ¿ok? Nos vemos.